Seguimos con la jornada organizada por el Centro Documental de la Memoria Histórica dentro del Congreso, de este Congreso Internacional. La segunda mesa lleva el título de Feminismo y Represión de la Mujer, fuentes para su estudio en los archivos históricos. Antes de dar paso, simplemente deciros que si alguien quiere hacer preguntas, que las envíe a través del chat y se repasarán todas al final de las tres intervenciones. Y sin más, doy paso al moderador de la mesa, José Luis Hernández Luis, que es el subdirector del archivo del Centro Documental de la Memoria Histórica. José Luis, cuando quieras. Gracias, Marta. Buenos días. Efectivamente, retomamos la sesión con una mesa redonda que repasará las fuentes para el estudio del feminismo y la represión de la mujer. Y lo vamos a hacer con tres profesionales del mundo de los archivos que forman un cartel que yo denominaría de cartel de auténtico lujo. Contamos con Mercedes Martín Palomino, del Archivo General de la Administración, Cecilia Martín Moreno, del Archivo Histórico Nacional, y Noelia Vicente Castro, de esta institución que os acoge, que es el Centro Documental de la Memoria Histórica. A las tres les voy a rogar que se ajusten al tiempo fijado para así dar cabida a las preguntas de los asistentes telemáticos. Y ruego a todos los asistentes que cuando estén hablando las ponentes desconecten los micrófonos para evitar interferencias. Bien, vamos a comenzar con Mercedes, que nos va a exponer una ponencia que gira en torno a dos grandes conjuntos de fondos del Archivo General de la Administración. Fondos sobre la represión de la mujer, policiales, judiciales y de prisiones, y fondos que ponen de relieve la construcción de un modelo de mujer por parte del Movimiento Nacional, que era el partido único del régimen franquista. Vamos a dar una pequeña semblanza de Mercedes, de muy amplia trayectoria. Bien, Mercedes Martín Palomino es la directora del Archivo General de la Administración, es licenciada en Geografía e Historia por la Complutense y luego realizó estudios de especialización archivística en los archivos nacionales franceses. Ha desarrollado una importante actividad docente en el campo de la archivística, colaborando con el Instituto Nacional de Administración Pública, diversas administraciones públicas y universidades españolas. Ha colaborado en las escuelas taller de archivos del Ministerio de Cultura, especialmente en la Escuela para Archiveros Iberoamericanos, y es también coautora de diversas publicaciones, entre otras cosas, el básico libro Metodología de la Identificación y Valoración de Fondos Documentales y otra obra fundamental como Los Archivos de Gestión. Y bueno, sin más, le cedo la palabra a Mercedes y adelante. Muy bien, buenos días. Lo primero, daros las gracias a todos por haber contado con nosotros, por llamarme a mí para ser la representante y hablar en nombre del Archivo General de la Administración. Que bueno, la mesa se llama Archivos Históricos. Nosotros realmente somos el archivo intermedio de la Administración. No me voy a extender en ni quiénes somos ni cuáles son nuestras funciones ni a qué nos dedicamos. Pero bueno, es verdad que por fallo de espacio para hacer transferencias, ahora mismo también somos un archivo histórico. Entonces, gracias a eso podemos hacer una amplia exposición de fondos producidos durante todo el siglo XX, Guerra Civil y todo el franquismo, y luego posteriormente también el inicio de la democracia. Os tengo que confesar además que a la hora de enfrentarme con con esta ponencia, la verdad es que me lo he pasado muy bien, porque me ha parecido súper interesante, súper entretenido y espero poder transmitiros las cosas que yo he ido descubriendo y que me han parecido además tan de primera mano y tan útiles para muchísimos estudios que a día de hoy yo pienso que todavía están por hacer. Porque es verdad que en los últimos años se ha hecho un intento por recuperación de la memoria histórica y democrática. Y también se ha iniciado la recuperación de la memoria de las mujeres como víctimas tanto de la Guerra Civil como del franquismo. Pero vamos, lo que está claro es que los estudios siempre han sido mucho más generales y los estudios parciales sobre las mujeres todavía tienen mucho recorrido, van a tener mucho recorrido. Por una doble perspectiva. Primero, porque han sufrido violencia ideológica
y violencia de género. Y además, porque la represión sobre ellas ha sido, por un lado, una violencia muy explícita, con castigo explícito, pero otra muy invisible, que es lo que yo he dicho, pues se puede llamar como el encauzamiento de la idea de la mujer y del pensamiento de la mujer encaminado a la idea que el régimen tenía y quería imponer. Es decir, que hay cosas que se ven y cosas que no se ven, pero que igualmente han sufrido todas las mujeres durante el franquismo. Fuentes que tenemos en el Archivo General de la Administración. Voy a ir así como por encima, porque tampoco quiero ser excesivamente exhaustiva ni ponerme a decir aquí ni series, ni. Pero bueno, sí, así en líneas generales vamos a hablar un poco de fuentes que tenemos en la Administración Central, fuentes del Poder Judicial y fuentes del movimiento, del movimiento nacional. De la Administración Central, pues es que tenemos, yo voy a destacar unas cuantas, porque es que es verdad que si te pones a profundizar en todos los fuentes, en todos los fondos producidos por los diferentes ministerios, vas a encontrar algo. O vas a encontrar algo o vas a dejar de encontrar algo, que también es muy significativo. Donde no aparecen mujeres, también te tienes que pensar por qué no aparecen. Entonces, el Ministerio de Justicia, lo que sí que vamos a tener son todo lo que fue la represión, el internamiento de las mujeres en las cárceles y sus ficheros, donde tenemos el fichero de la población reclusa, los expedientes y fichas de propuesta de libertad condicional. En el Ministerio de Gobernación vamos a tener también estos expedientes que se seguían políticos sociales, tanto en la Dirección General de Seguridad como en la de la Guardia Civil. El macro y el Ministerio de Información y Turismo, vamos a encontrar toda la censura que nos da mucha idea de por dónde iban los tiros hacia la educación, la formación y la idea de la mujer de estos años. Y luego después también tenemos un fondito muy estupendo que es el gabinete de enlace, que os contaré un poco de lo que es. Luego, por supuesto, los expedientes de depuración. Expedientes de depuración que los más significativos y los que más se han estudiado y los que más se han trabajado son los de educación. También es verdad que es que los maestros son los que más sufrieron esta depuración. Claro, no en vano en ellos se iba a dejar la educación de las futuras generaciones. Entonces era importante tener controlado esto. Pero bueno, también es cierto que en el resto de la administración hubo mucha depuración. Y ese es muy importante. Pero bueno, y luego después el Movimiento Nacional, que vamos a hablar de sección femenina, sobre todo, porque para eso era una delegación con unos tentáculos que llegaban a todos los sitios y que eran capaces de mover mucho, de formar, de todo. Voy a empezar simplemente por dar unas pinceladas con el Poder Judicial, porque creo que los fondos judiciales en general son de los menos consultados, pero no ya para hacer una historia de mujeres, sino en general para todo. Y a mí me parece que tienen unos, siempre lo he dicho, yo siempre a los investigadores que se acercan al archivo les insisto en la importancia de los fondos judiciales para hacer cualquier estudio de cualquier cosa de nuestra historia. Y, por ejemplo, es verdad que hay mucha documentación judicial que, claro, su forma de su descripción y tal y como nos ha llegado a nosotros es muy somera. Entonces, lo único que aparece es cuál es la denominación del tribunal, del juzgado, número de expediente, número de sumario y año. Pero también hay otros en los que sí que aparecen los incausados y los delitos. Entonces, por ejemplo, la Audiencia Territorial de Madrid, a mí me parece que es un fondo por explotar, que no se consulta prácticamente, que abarca muchísimo un periodo cronológico muy amplio y que nos da de lleno al tema que nos ocupa. Y es verdad que en estos te pones a mirar, porque en las relaciones que tenemos de la Audiencia Territorial sí que es cierto que aparecen los delitos. Y tenemos muchísimos aborto provocado, abusos deshonestos, violaciones, hallazgo de fetos, y aparecen los nombres además. Es decir, que hay muchas veces que en estas cosas casi siempre son mujeres, hay otras veces que aparecen hombres. Yo no sé si se han hecho muchos estudios. Aquí, desde luego, entre los fondos del Archivo General de la Administración, no se han hecho.
Entonces, me parece que es una fuente muy de primera mano y muy en contacto con el día a día de las mujeres de la época. De la misma manera, podemos tener también los juzgados de primera instrucción de Madrid, que son súper interesantes. Lo que pasa que es verdad que aquí nos volvemos a lo mismo, que nos falta detalle a la hora de la descripción para facilitar el acceso. Con lo cual es cierto que es una labor muy minuciosa el poderse acercar a estos fondos. Pero bueno, yo insisto en que pienso que los beneficios pueden ser muy grandes y que va a merecer el esfuerzo. Luego después también tendríamos jurisdicciones especiales y entre los cuales también podemos hacer muchos estudios. Ya a mí se me ocurre hablar de las magistraturas de trabajo de Madrid, del Tribunal Central de Trabajo y ver cómo trata la justicia y la legislación vigente diferentes, de manera diferente a hombres y mujeres, muchas veces en los mismos asuntos. Y los temas sociales son muy interesantes. Las reclamaciones laborales, no creo yo que se haya juzgado con la misma óptica a los hombres que a las mujeres. Pero eso está por verlo también. Creo que también es algo interesante. Y luego después tenemos, por ejemplo, la ley de vagos y maleantes y luego después la de rehabilitación y peligrosidad y rehabilitación social, perdón, también tenemos diferentes fondos para verlos. Y bueno, una de las cosas más importantes es la prostitución en España y que es algo que sí que se ha estudiado, pero que todavía posiblemente tenga muchas cosas y que además pues, a las mujeres también la llevaban a la cárcel. Había una cárcel especial para las prostitutas. Quiero decir que es que hay mucha se puede sacar mucha información. Y para esto tenemos pues, los juzgados de peligrosidad y rehabilitación social de Madrid, el juzgado de vagos y maleantes de Madrid, y luego después, según se va extinguiendo, se van cancelando estas leyes, pues cómo se va asumiendo y cómo se van liquidando para terminar incluso con los juzgados de primera instancia e instrucción de Madrid y la propia sala de lo penal de la Audiencia Nacional, que en sus primeros años se dedica a terminar de liquidar estos asuntos. Pues, cosas que realmente, y que también la tenemos, claro, por eso lo digo, cosas que es cierto que nos falta todavía mucho por investigar. Y eso en cuanto a la Administración Judicial. En cuanto a la Administración Central, pues lo que os decía, documentación producida por los diferentes ministerios. Y aquí sí que le voy a dar a compartir pantalla. Para que lo veáis, ahí está. Porque, por lo menos para que sea algo más visual y no solo escucharme. El primero de los fondos que tenemos súper importantes son las fichas de registro índice de la población reclusa que se llevaba en la Dirección General de Prisiones dentro del Ministerio de Justicia. El volumen es inmenso, son cerca de 300.000 fichas. Tenemos una base de datos y están digitalizadas. Ahora, problema, claro, en la base de datos hay un campo muy importante que nosotros no hemos sacado, que es el género. Con lo cual, a la hora de hacer el estudio de las mujeres, pues hay cálculos aproximados. Se dice que entre 20 y 30 mil, a mí pocas me parecen, en relación a las 300 mil que hay. Pero bueno, sí que os tengo que decir que esto se está realizando, se va a realizar, porque ya está en marcha, un proyecto que va de la mano de memoria histórica, de memoria histórica y democrática del Ministerio de la Presidencia, en el cual se va a hacer una gran inversión para poder ampliar la descripción de estos fondos y ponerlos al servicio de los usuarios, y entre ellos, una de las cosas que se va a sacar va a ser precisamente ese, el género, porque va a ser muy importante para poder continuar los estudios. En este caso veis la ficha de prisión de Tomasa Cuevas Gutiérrez, que igual a algunos suena, porque igual no, debería sonaros a muchos, porque es una de las primeras mujeres que tomó conciencia de la importancia de la reivindicación de esta represión sufrida por las mujeres. Y entonces, contactó, sufrió al final, se exilió a Francia y se dedicó
a recoger los testimonios de muchas de las mujeres que habían pasado prisión y penurias con ella. Entonces, esta mujer, como veis, aquí aparece que es, el delito es el de adhesión a la rebelión. Hay muchas fichas de mujeres en las que no aparece el delito, porque es verdad que se las metía en prisión, pero no decían cuál era su delito. ¿Por qué? Pues por muchas veces, porque las cogían, porque había algunas que sí, que habían manifestado públicamente y que habían colaborado con el bando republicano, pero había otras que muchas veces, que luego lo vamos a ver en la depuración, han sufrido esta represión única y exclusivamente por ser esposas, hijas o madres, sin que ellas hubiesen tenido, como se suele decir, sin tener nada que ver conmigo, estas cosas. Que otras sí, ¿eh? Bueno, estas fichas son muy importantes porque veis que aparecen todos los datos y aparece toda la historia desde que se las detiene y hasta que se las pone en libertad definitiva o en libertad definitiva. En libertad definitiva o libertad condicional, perdón. Ahí, que no me iba. Esta sería de la misma persona la fecha de la libertad condicional, porque la segunda serie que tenemos importante es la de las fichas de libertad condicional, en las que se recoge la fecha de, no es de libertad, es de propuesta de libertad condicional, en la que aparece la fecha en la que se propone y la fecha en la que al final se les concede. En este caso veis que aparece con destierro, porque sufre destierro. Esta sería otra ficha de prisión de otra persona, también de otra mujer, muy activa y ampliamente conocida por todas las que estudian la implicación de la mujer frente al franquismo, que es Juana Doña Jiménez, y que sufrió varias veces el ingreso, porque primero ingresó en el 40, le dieron libertad condicional, volvió a reingresar, como aparece aquí, en el año 47, y bueno, está hasta el año 52. Y es de este grupo de mujeres duras, reivindicativas, y de las que hay que tomar mucho ejemplo, pienso yo. Y en este caso sí que viene también el delito. ¿Veis? Que pone que es excitación a la rebelión. Pero mirad, es lo que os decía, hay otros casos en los que no aparece ningún tipo de delito. En este caso es una persona anónima también, Juana Carrillo, que la detiene en el 39 y permanece en prisión hasta el 44, que es cuando se le concede la libertad condicional. También os tengo que decir que tenemos una tercera serie, que son los expedientes de propuesta de libertad condicional, que son muy interesantes, pero que no se corresponden al 100% con todas las fichas de libertad condicional que conservamos. Faltan muchos expedientes, pero son muy interesantes porque sí que contienen de una manera más completa la vida de la persona en la prisión. Todo esto que os estoy contando de estas tres series, las de tratamiento penitenciario, libertad condicional, las fichas y los expedientes, tenemos instrumentos de descripción, tenemos bases de datos, que es lo que se va a trabajar en su conjunto para volcarlo en pares y darle mayor difusión y sobre todo aumentar su difusión. Pero es verdad que en ninguna de ellas tenemos ese campo de género que nos ayude y nos haga de filtro para poder iniciar los trabajos directamente encaminados a historia y reivindicación de la mujer. Y esto en cuanto a mujeres dentro de justicia. Esto es de represión directa sufrida por las mujeres en los primeros años después de la Guerra Civil. Pero luego después tenemos también en el Ministerio de la Gobernación dos series súper estupendas, que son los expedientes de antecedentes políticos sindicales de la Guardia Civil y los antecedentes políticos sindicales de la Dirección General de Seguridad. Estos expedientes nos pasa exactamente igual que en el caso anterior. Jolín, pues que no tenemos el acceso que nos pueda hacer un filtro
en función del género. Con lo cual, te tienes que peinar, como se suele decir, las bases de datos para ver cuáles son hombres, cuáles son mujeres. Pero sí que son muy interesantes porque son unos expedientes que se hacía de seguimientos de las actividades sospechosas de cualquier persona en función de haber estado anteriormente en prisión o por denuncias o simplemente por simples sospechas. En este caso vemos el de una mujer que, bueno, pues sospechosa porque simpatizaba con los milicianos marxistas y que en último caso se dice que ocultó y dio informes y víveres a los maquis. Tampoco tiene mucho más, pero es verdad que hay otros expedientes que son bastante más extensos y en los que se hace mucho más seguimiento, incluso de cuando tenían que presentarse, después cuando tenían libertad condicional, semanalmente o mensualmente, en el cuartelillo de la Guardia Civil para estar perfectamente controlados. En la Dirección General de Seguridad es algo prácticamente igual. Son informes que se hacen sobre actividades sospechosas de las personas. En este caso he traído el de una mujer, Pilar Bravo, no sabemos quién es, pero bueno, que está perfectamente controlado, que ha sido detenida varias veces por participar en manifestaciones estudiantiles, participar en asambleas reivindicativas frente al franquismo. Y luego después también tenemos, siguiendo un poco con estos expedientes informativos, una serie muy interesante que estaba dentro del antiguo Ministerio de Información y Turismo, que era una oficina que se llamaba el Gabinete de Enlace y que tenía dosieres informativos sobre temas, asociaciones. Tenemos como dos partes, uno que va sobre asociaciones, grupos, etcétera, y otro sobre personas con nombres y apellidos. Con lo cual, lo mismo que para el caso de prisión, que hay que hacer un seguimiento, una revisión de los instrumentos de descripción que tenemos para poder determinar y poder saber, porque no sabemos cuántas mujeres y cuántos hombres y los temas. Yo os he traído un mini filtro que he hecho en estos dosieres informativos simplemente para que veáis un poco qué es a lo que se llevaba a cabo aquí, que eran pues dosieres sobre diferentes asociaciones católicas, sobre diferentes sobre más católicas, que esta es la misma, ejemplares de mujeres de España, portavoz de la Unión de Mujeres Españolas, ejemplares de mujeres o documentación relativa al Movimiento Democrático de Mujeres, bien interesante, o documentación sobre la Federación Democrática Internacional de Mujeres, sobre la Asociación Democrática de Mujeres, relativa a periódicos de Barcelona, el Diario Femenino. Es decir, que sí que nos da una visión de cómo se va haciendo un seguimiento de todos aquellos movimientos reivindicativos de la figura de la mujer y del papel de la mujer y su intervención en la sociedad y en la política. Y luego después se deja para el final los expedientes de depuración. Que os decía que expedientes de depuración hay dentro de lo que es la Administración Central, prácticamente en todos los ministerios. Lo que pasa que los más voluminosos y los que sufrieron mucho más, de una manera más hiriente, revisiones fueron los de magisterio. Los expedientes de, ahora lo veremos al final, los que hay muchísimos, son miles los expedientes de depuración que hay y nos pasa exactamente lo mismo. Claro, en funcionarios lo que está claro es que el número de mujeres son minoría. ¿Por qué? Pues porque las mujeres no accedían al trabajo, no tenían esa facilidad de ocupar puestos. Y dentro de los que se ocupaban, es verdad que dentro del magisterio, de la educación, es aquellos ámbitos donde más se les ha permitido ese acceso. Por eso quizás la consulta y el estudio de los expedientes de depuración de magisterio para las mujeres nos va a dar muchísima información sobre cómo se trataba a las mujeres. En este caso os he traído, pues mirad, este es de una mujer que sufre separación definitiva con pérdida de todos sus derechos, que no vuelve a incorporarse. Y
perdonadme que me he ido, y este es de una mujer que sufre traslado a otra escuela fuera de su provincia y con prohibición de solicitar escuela durante 5 años. Es decir, que había muchas que eran apartadas definitivamente y otras que eran sufriendo un destierro, eran trasladadas a otra provincia sin posibilidad de retorno ni de pedir traslado. Y en este caso, que era justo la última que veíamos, es una mujer, maestra de un pueblo de Almería, en el que, si veis, los informes, porque claro, los expedientes de depuración eran, se les hacían a todos los maestros y se recababa informe de las principales autoridades de su localidad. En este caso, tenemos el informe del alcalde, el informe del párroco, que son favorables, en los que hablan de una mujer con sentimientos patrióticos, amante de su profesión, adicta al glorioso movimiento nacional. Los dos dicen exactamente lo mismo. Pero luego después llega el jefe de Falange y dice que caray, que es que sí, que todo muy bien, pero que es que está casada con un señor que es izquierdista y que fue presidente del Comité Rojo. Y entonces la sentencia final pues es que se le aparta. Se le aparta de la... ¿Por qué? Por lo que se estaba diciendo, que no era ya su conducta y cómo la veían los demás, sino que sufrían en función de si eran esposas, madres o hijas de alguien que tuviese algún tipo de... Y de hecho esta mujer, pobrecilla, la separan del servicio y encima su marido le fusilan, o sea que mirad, se quedó, como se suele decir, con una mano delante y una mano detrás. Pero no solo decía que las maestras sufrieron depuración. En este caso os traigo de una archivera, Carmen Guerra. Esta mañana sí que han estado hablando de las mujeres archiveras, bibliotecarias, etcétera. He dicho, igual me repito, pero bueno, esto es fondo de Laga. Pero simplemente para que se sepa que pues aquí en este caso esta archivera sufrió también, como aparece aquí, inhabilitación para cargos, bueno, postergación en primer lugar durante 5 años, con inhabilitación para cargos directivos y de confianza y con la prohibición de solicitar haberes atrasados. ¿Y por qué? Pues porque, aunque es una persona de buena conducta, se dice, tiene ideas socialistas, amiga incondicional de Sánchez Badajoz y Antonio Jaén, propagandistas de las ideas socialistas. Con lo cual, pues sufre también su depuración. Y esto es un mini cuadro, simplemente para hacernos una idea del resto de expedientes de depuración que hay en el resto de en otros fondos del Archivo General de la Administración. Es que tenemos en agricultura, en comercio, en obras públicas, los que más, por supuesto, educación. Y dentro de educación, los expedientes de magisterio. ¿Veis estas? 52.000, no sé si cuando señalo se ve, pero bueno, estas 52.000 personas afectadas que son los expedientes de magisterio. Pero igualmente hay de profesores de instituto, de universidades. ¿Problema de estos? Pues que los expedientes no forman una serie aislada, como pasa con el magisterio dentro de educación, sino que los expedientes de depuración están insertos en los expedientes personales. Entonces, es más complicada su consulta e incluso el acceso, porque hay muchos que luego después han estado con docencia hasta hace y vigentes y en vida laboral hasta hace menos tiempo. Pero bueno, que veis que incluso en justicia, también en gobernación dentro de la Dirección General de Administración Local y en el fondo que tenemos de Tabacalera, que también hay expediente de depuración. Veis que son muchísimos, muchos trabajados, otros no, pero incluso los que están trabajados, lo que es importante es que el trabajo que hay hasta el momento no nos permite hacer una consulta, sí, directamente encaminada para el estudio de lo que tenga que ver con la mujer. Y otro fondo que a mí me parece que es muy interesante y hombre, que se ha estudiado por muchos, por muy diversos temas, pero para estudio de la mujer, de la formación, de la educación y de cómo se pretendía que se viese a la mujer en el régimen,
También es importante. Yo os he traído un pequeño, que son los expedientes de censura dentro del Ministerio de Información y Turismo, pero por una razón muy sencilla. Es que mirad, cualquier libro que se publicara sobre feminismo, sobre mujer, sobre papel de la mujer, sobre enseñanza sobre mujer, claro, no tenía una óptica igual todo lo que iba dirigido a la mujer con lo que iba dirigido a los hombres. Incluso las novelas, las actitudes femeninas, podemos ver cómo se tachan mucho más que las actitudes masculinas, porque las actitudes femeninas de cualquier personaje de novela tenía que ir encuadrado en la actitud que se consideraba apropiada para la mujer del régimen. Con lo cual, sí que es verdad que simplemente viendo la censura de las mujeres, de las novelas, podemos ver muchas cosas. Yo os he traído un pequeño filtro que he hecho simplemente con la palabra feminismo para que veáis que sí que aparecen muchas cosas. Pero vamos, aparte de novelas, de libros educativos, de divulgativos y de cualquier otro tipo, una de las cosas que a mí sí que me gusta mucho, por ejemplo, y esto es por darle un toque de color, son dentro de estos expedientes de censura, los recortables que utilizaban las niñas, que yo los he utilizado, no exactamente estos, pero para que veamos que aparte de censura, lo que pretendían con esto era poner así a la gente, los hombres por un lado, las mujeres por otro. Entonces, en este, aquí vemos perfectamente cómo educamos a nuestras niñas o cómo se educaba a las niñas del momento. El Maruja lava su ropa, se lava su ropa, pues porque era una tarea muy femenina y lo que se pretendía era educar a las mujeres en cuál era su función. El hombre no, ya podía ser carpintero, mira qué majo, el chico ahí haciendo su mesa de carpintero. Pero bueno, que como esto quiero decir que cualquier cosa que se escribía pasaba por censura, cualquier cosa que se publicaba. Entonces, nos da mucho, mucho juego, no solo para historia de la literatura, sino para historia de cómo trata las publicaciones y la literatura a la mujer. Es muy importante. Bueno, y esto ya, porque nos vamos a ir a lo último que quería hablar, que sería lo que forma el grupo de fondos de Movimiento Nacional. Movimiento Nacional y todas las delegaciones nacionales que dependían de ella, empezando, por supuesto, por la Delegación Nacional de Sección Femenina. La Delegación Nacional de la Sección Femenina, cualquier documentación que nos metamos nos va a dar información suficiente para saber a qué se dedicaba. ¿Y a qué se dedicaba? Pues a educar a la mujer, porque la mujer había sacado los pies de tiesto durante la Guerra Civil y antes de la Guerra Civil, en los años de la República. Entonces había que volver a encauzarla y había que volver a educarla y decir cuál era su papel. Entonces, la sección femenina se dedicaba a esto. Y además con unos tentáculos que llegaban, pues esto, hasta las escuelas rurales. Tenía muchos departamentos y en todos y cada uno de ellos podemos ahondar para buscar información de lo que se dice que es no ya represión de la mujer, sino que yo entiendo que por represión es una educación sectaria y muy partidista y muy mínima y muy encaminada al papel que el régimen quería que se tuviera. Entonces, tenía varios departamentos, el de coordinación, el de promoción, el de participación, donde está el servicio social, ojo, muy importante el servicio social, hablaremos después, el de formación y participación de la juventud. Aquí estaban las cátedras ambulantes, que es que llegaban a los pueblos más chiquititos, que daban una educación, sí, daban alfabetización y daban educación a la mujer, pues de costura, de cocina, de cosas del campo, de cómo se de puericultura, para llevar la casa y los niños, que era el papel fundamental de la mujer. Y, por supuesto, había también un departamento de orientación política y formación integral. Imaginaos todo lo que podemos encontrar ahí. Que no voy a meterme en series, porque creo que simplemente con los nombres de cómo se llamaban de cuál era esta estructura, ya nos da muchas pistas. Y entonces, luego también tendríamos la Delegación Nacional de Auxilio Social. La Delegación Nacional de Auxilio Social
Lo mismo, tenía, era más pequeñita y era un poquito más dedicada a a las personas más necesitadas, niños, mujeres, ancianos. Pero también es importante porque, fijaos, los nombres de sus departamentos, que era Asesoría de Cuestiones Morales y Religiosas, Departamento de Auxilio de Invierno, que se encargaba de dar ayudas. Una cosa que se llamó el auxilio, que era auxilio para los pobres durante el invierno, que era cuando peor se pasaba, de enseñanza, de los hogares de aprendizaje, de protección de la madre y el niño, de prensa y propaganda. Y entonces, en estos de protección de la madre y el niño, también es muy importante porque Auxilio Social se dedicó al cuidado de muchos niños huérfanos, pero al cuidado de muchos niños que no eran huérfanos, que tenían padre y madre, pero que se hacían cargo muchas veces, pues porque se consideraba que los padres, aparte de por... ¿Me he ido? No. Ah, no, estoy aquí. Es que se me había ido, perdonad. Pues que se consideraba que a lo mejor los padres no reunían las características que se consideraba propias para llevar a cabo la educación de un niño. Entonces, en este caso también, muchos niños que se acogían a auxilio social porque se retiraban a a los padres, muchas veces a las madres y muchas veces en convivencia con el Tribunal Tutelar de Menores. Entonces, también es muy importante porque esto es una forma de represión de aquellas mujeres que no se ajustaban al modelo de mujer de la época y entonces, porque eran madres solteras o porque eran mujeres que tenían ideas que no eran las más adecuadas. Y luego también teníamos la Delegación Nacional de la Familia, que, bueno, tampoco me voy a meter en esto, pero aquí tenemos información importante de asociaciones de amas de casa, la revista Familia. Bueno, se me olvidó hablar de la revista por excelencia de la sección femenina, la revista Teresa, pero bueno, ahora también os cuento. Imaginaos, bueno, simplemente comentar esto. Esto es una escuela de niñas dentro de los fondos de sección femenina, para que veáis, claro, separación de niños y de niñas, porque la educación de los niños iba por un lado y la de las mujeres tenía que ir por otro, evidentemente. No tenían que recibir la misma formación. Y para eso, vamos, para muestra un botón que se dice, mirad esta escuela y el lema que tiene en la pared, que a mí me parece que es lo más de Pilar Privada de Rivero. Dice, toda disciplina, todo orden perfecto supone tallas y renuncias de las partes que lo comparten. De lo que cada una de vosotras renuncie, se hace el futuro de España. Parece que es una frase lapidaria que enseña a las niñas de pequeñas, desde muy pequeñas, a que tiene su vida es una renuncia. Porque siempre tendrán que renunciar en virtud de lo que le digan los que mandan, que son los hombres. Padres, esposos. Y el régimen, por supuesto, que lo que diga el régimen es fundamental. Esta es lo que os decía de la revista Teresa. Os he traído esta porque la revista Teresa era una revista divulgativa que llegaba a muchos sitios y que iba encaminada, pues también a contarle a la mujer aquellas cosas que eran las que les interesaban a las mujeres, en concreto. En este caso, he cogido esta porque abre con un feminismo, antifeminismo, se abre el debate, con la opinión de Dolores Tal. Y luego moda, consultorios, estas cosas que eran las que interesaban a las mujeres. De aquí y luego después, tantas cosas. Los carteles, dentro de los carteles de porque la sección femenina tenía el departamento de prensa y propaganda, era estupendísimo y era muy, claro, por supuesto, era muy gráfico para poder llegar a todos los sitios, incluso aquella parte de de la formación de la población que no era, que era analfabeta. Pero claro, una visión vale más que mil palabras, que se dice una imagen vale más que mil palabras. En este caso, dedicado a las mujeres, de cuando crías a tu hijo al pecho, cumples un sagrado deber y le evitas grandes peligros. A mí me encanta lo del sagrado deber, ¿no? Esto porque es algo, es una obligación política. Y esta frase que también es estupenda, esta es de José Antonio, es también de una medalla de divulgación, de premio por divulgación, que dice, en cambio la mujer casi siempre acepta una vida de sumisión, de servicio, de ofrenda abnegada a una tarea. José Antonio. Lo que me gusta es que es muy directo, pero sí que dice, acepta casi siempre, dice que algunas díscolas se salían de aquí.
Y esta frase de Franco, que también dentro de los carteles de la Asociación Femenina también es lapidaria. Os queda la reconquista del hogar, os queda formar a los niños y a las mujeres españolas, os queda hacer estas mujeres sanas, fuertes e independientes. Lo independiente yo creo que ahí se ha quedado. Pero bueno, que sí que va dirigido a las, no ya a las mujeres, sino a los que van a formar, porque esto va dirigido, por supuesto, es un cartel de sección femenina. Y luego os decía lo del servicio social, más que nada porque está muy, muy de moda. Bueno, muy de moda. Ahora lo del servicio social está muy de moda para nosotros, como Archivo General de la Administración, porque sabéis del servicio social obligatorio de la mujer, que se hacía entre los 17, 18, 35 años, obligatorio para las mujeres solteras que tenían algún tipo de aspiración en la vida. Es decir, todas aquellas que querían sacarse el carnet de conducir, que querían matricularse en la universidad porque querían estudiar, o que querían abrirse, que querían tener un pasaporte, un montón de cosas. Si no te habían hecho el servicio social, que era donde se las adiestraba, si no habían pasado antes por las manos de la sección femenina, de otro tipo, quiero decir, entonces ahí recibían la formación que las iba orientando hacia su futuro familiar, de madre y esposa. Era obligatorio, era X tiempo y tenían obligación de realizarlo como los hombres, la mili. Entonces, es verdad que recientemente se acaba de reconocer como tiempo de cotización a la Seguridad Social, entonces tenemos un aluvión para certificar, vamos, para certificar, nosotros no certificamos, pero tenemos un aluvión de solicitudes por las que sí nos piden las mujeres sus antecedentes de servicio social. Y esta creo que es ya la última, también de servicio social, y muy dirigida a las mujeres para que no pierdan el tiempo. El tiempo, mujer, que pierdes en vacías diversiones es necesario para España, solicita el servicio social. Y bueno, simplemente creo que con esto ya termino. Lo único que sí que os digo es que tan importante es la información explícita sobre la mujer, su represión, su formación, como la no explícita. Es decir, tanto lo que está escrito como lo que no está escrito. Porque yo pensaba, caray, es que para saber represión de la mujer, simplemente con ponerte y ver escalafones de personal funcionario y ver todos los que hay hombres y las poquitas que hay mujeres, ¿hacia dónde iban dirigidas? A tareas administrativas, a tareas femeninas. Claro, las tareas femeninas de archivo, todo lo que tenía que ver con cultura. Ahí sí que dejaban paso, pero en otros sitios no. Entonces, importante leer y entre líneas sacar información de lo que no se puede leer. Y ya está, yo creo que ya con esto termino. No sé si me ajustaba el tiempo o no. Te ha sido un poco de tiempo, Mercedes, pero Lo bueno. siento, es que no he mirado cuándo he empezado, perdonadme. Bueno, no he querido cortarte porque era, la verdad que era muy interesante y tomamos muy buena nota para orientar a los usuarios hacia dónde tenemos dónde tienen que dirigir sus investigaciones. Seguro que también va a ser muy útil la ponencia de Cecilia, que nos va a esbozar de forma muy breve las diferentes fuentes de información del Archivo Histórico Nacional para la investigación, tanto de la historia de la mujer como del feminismo en particular en la España contemporánea. Cecilia Martín Moreno es licenciada en Historia por la Universidad Complutense también, pertenece al cuerpo facultativo desde el año 2009 y ha trabajado en el Archivo y trabaja en el Archivo Histórico Nacional, donde ha desarrollado su labor en los departamentos de referencias, como responsable también del grupo de fondos de archivos ministeriales y del Poder Judicial, y actualmente como responsable de los grupos de fondos de archivos privados, corporaciones y colecciones. Desde allá, en los últimos años, ha acometido la difusión de diferentes fondos relacionados con la historia del feminismo en España. Y sin más, te cedo la palabra, Cecilia, adelante. Hola, buenas tardes ya casi a todos. Permítame un momentito, voy a compartir pantalla yo también. Aquí, a ver si soy capaz. ¿Lo ven, verdad? Sí. Mercedes ha esbozado un amplio panorama sobre fuentes
muy contemporáneas para el estudio de feminismo y de lo que centra estas jornadas de represión. Me van a permitir que yo haga un esbozo de las fuentes que van a encontrar en el Archivo Histórico Nacional, un poco más genérico, relacionado con la historia de las mujeres en general. Como muy bien ha dicho antes Mercedes, a la hora de abordar este tipo de estudios no hay que centrarse solo en una búsqueda de esa represión como concepto, sino también esos silencios tan significativos de la presencia de las mujeres en distintos sitios o ver el marco en el cual se las permitía aparecer en nuestra documentación. No voy a entrar en más detalles sobre el archivo porque, dada la premura de tiempo, decirles que, ¿cómo pasó? Decirles que, a ver, ahora, perdón. Voy a tratar de darles unas breves pinceladas sobre fuentes que pueden encontrar en nuestro archivo para el estudio de este tipo de temas. Voy a comenzar hablándoles de fuentes directas. Fuentes directas, entendiendo como tales, fuentes documentales, archivos personales, ya les ha dicho José Luis en la presentación, tengo a mi cargo los fondos personales, de familias, de corporaciones, etcétera. Algunas de estas figuras y de alguna van a ser relevantes. Algunas en el feminismo y otras simplemente como testimonio de qué archivos se han conservado de mujeres y cuáles no. Comentarles también, supongo que ya les habrán hablado en estas jornadas, de que muchos de los fondos documentales de los archivos estatales están disponibles a través de la web en el portal de archivos españoles, PARES, en el que vamos haciendo esfuerzos, los compañeros de todos los archivos, en volcar, si no todas las descripciones, al menos intentamos dar las pinceladas de qué fondos pueden encontrar. Entre ellos, para nuestro archivo, el Archivo Histórico Nacional, van a encontrar en el grupo de fondos de archivos personales y familiares un total, ahora, a día de hoy, publicados de 60 archivos. De entre ellos, 48 pertenecen a lo que son archivos personales de individuos y 12 de ellos archivos familiares. Estos archivos familiares suelen estar compuestos de al menos dos archivos personales de distintos miembros de esas familias destacadas. Pues bien, de estos entre 60 y 70 archivos personales que van ustedes a encontrar, de ellos tan solo 10 son de mujeres. A continuación, muy brevemente, les voy a dar unas pequeñas pinceladas de ellos. Los primeros que les traigo son cuatro archivos de mujeres pertenecientes a diversas ramas de la familia Borbón. Ya es significativo que de estos 10 únicos archivos de mujeres que tenemos, el 40% de ellos estén relacionados con la familia real. El último que les he traído aquí, que menciono, no es de la familia real, sino de la condesa de Espozimina, que fue allá de Isabel II. No tengo tiempo para extenderme en ellos, además los pueden consultar online, simplemente darles un pequeño esbozo de ellos. Comenzando por un orden estricto cronológico, el de María Cristina de Borbón, reina gobernadora, personaje, fue la última esposa de Fernando VII y madre de la reina Isabel II. Fue un personaje muy polémico, no solo en lo político, sino también muy controvertido en lo personal.
las mujeres de la alta sociedad, tanto ella como su hija Isabel II, eran muy, muy criticadas, se las conceptualizaba mucho también por lo que en los hombres se considera devaneos y en las mujeres era algo imperdonable como tener matrimonios morganáticos o demás. Aquí tienen un pequeño ejemplo de dos dibujos que sus hijas, la todavía princesa de Asturias Isabel y la infanta Luisa Fernanda, pues le mandaron en uno de los momentos en los que estuvo en el exilio. El archivo de Isabel Fernandina de Borbón en dos Sicilias es otro personaje era prima y cuñada a la vez de Isabel II. Este archivo conservamos poca documentación y se ha ido reconstruyendo a través de distintas series de correspondencia que nos han ido llegando por distintas fuentes. Les he traído aquí un ejemplo de una carta de su hermano, el rey consorte Francisco de Asís, el esposo de Isabel II. Nuevamente, ahora. Este tercer archivo borbónico pertenece al fondo de la familia Braganza Borbón, dentro del archivo carlista. Esta María de las Nieves, también conocida como Doña Blanca, fue una mujer muy destacada en su momento. Siguió a su esposo en la Tercera Guerra Carlista, en la que participó en tareas de intendencia y demás, algo que a priori podría no resultar femenino, pero que o adecuado a lo que es el concepto de mujer, pero que sí que estaba acorde con la visión tradicionalista de mujer ángel del hogar, que sumisa a los deseos del marido y demás. No era tan así, esta mujer fue después en el exilio. Se dedicó a viajar por todo el mundo, son interesantes sus diarios, aquí les he traído una página al azar de uno de ellos, por los retratos que hace de las distintos lugares y sociedades que va visitando. Son llamativos, aunque no políticamente correctos desde nuestro punto de vista actual, sus retratos sobre las mujeres o los niños de las distintas sociedades exóticas para ella que iba visitando, como por ejemplo en los cuadernos sobre sus visitas a Japón y las descripciones que hace de las mujeres japonesas y de la situación que veía de los niños en la calle. Por último, el archivo de María de los Dolores de Borbón y de la Torre es la más moderna, tanto en fechas como en personalidad de las mismas. Se hacía llamar a sí misma princesa, como ven en este sobre dirigido a ella, princesa María de Borbón. Esta mujer vivió al menos desde los años 20 en Estados Unidos, fue corresponsal o sea, de Los Ángeles Examiner, haciendo las crónicas de sociedad y también tuvo ya una vertiente laboral, por así decir, marcada. Escribió relatos cortos, incluso un guión cinematográfico y una biografía de su primo, Alfonso XIII, de la cual conservamos también fondos. ¿Por qué les presento estos fondos que me dirán? Pues son fondos archivísticos de mujeres, sí, pero nada que ver con represión, además. Son interesantes porque nos están dando una perspectiva también de las
de las mujeres de un estado de un estatus social, sí, el superior, pero a través de ellos también, como señalaba Mercedes, por comparativa podemos ver hacernos una idea de lo que era el contexto de esa época. Estamos hablando del siglo XIX, que es un contexto en el que, como ustedes saben, la conciencia feminista además se desarrolla con figuras como las de Concepción Arenal o Emilia Pardo Bazán, que ya hablaremos más adelante. En esta primera destacado, el último que les traigo es el de Juana María de la Vega Martínez, condesa de Espocimina. Fue llamada por Espartero durante la regencia de este como aya de la futura de la princesa de Asturias Isabel y de su hermana la infanta Luisa Fernanda. Esos dibujos que hemos visto al principio se los enviaron precisamente estando a cargo de en la época en la que estaban al cargo de la condesa de ideas liberales. Es interesante no solo la documentación que tenemos de esta etapa como aya, que le permitió además desarrollar una gran tarea literaria describiendo la situación de la corte que vivió de primera mano, sino es muy interesante también cuando terminó sus funciones en Palacio, volvió a su Coruña natal y allí desarrolló una importante labor relacionada con la beneficencia y con la asistencia a los colectivos más desfavorecidos, que, es decir, de las mujeres, junto con en colaboración con su amiga Concepción Arenal, con la que coincidió en estas labores. Aquí les he traído dos documentos, un ejercicio escolar de la princesa Asturias Isabel en francés y un pequeño bordado también realizado por la futura reina Isabel II, dedicado a su aya. Como ven, en la mayoría de estos ejemplos que les he traído documentos relacionados con Isabel II. Como han visto al principio, no tenemos lo que es un archivo personal de esta figura también muy controvertida en lo político y en lo personal. Pero se puede rastrear muchas veces figuras que nos puedan interesar a través de otros fondos de personajes o personalidades con las que tuvieron relación. Por eso quería traerles este tipo de imágenes como vías de investigación. Un segundo grupo de mujeres que les he reunido aquí son tres personajes de lo más variado. El primero de ellos que les traigo, el archivo de Elia María González Álvarez, López Chicheri, Lili Álvarez, fue una mujer de clase, nació en una clase acomodada, se educó en Suiza y fue una pionera del deporte femenino, no solo a nivel internacional y muy particularmente a nivel nacional. Por ejemplo, participó en dobles junto a Rosa Torres en los Juegos Olímpicos de París de 1924, siendo ambas las primeras mujeres en representar a España en unos Juegos Olímpicos. Rompedora también en su faceta laboral como periodista, ya que comienza en torno a 1926, realizando crónicas deportivas en distintos medios, en distintas revistas europeas, con las que colaboró, convirtiéndose en una de las primeras mujeres en dedicarse a ese tipo de periodismo que era ámbito netamente masculino. Además de sus crónicas periodísticas, también escribió varias monografías. De hecho, si recuerdan, en la serie de censuras que ha puesto como ejemplo Mercedes, había varias obras de Lili Álvarez sometidas a censura.
Apoyó en su juventud el movimiento feminista en sus escritos y también, no solo de palabras, sino de obra. Por ejemplo, en esta foto que ven ustedes aquí, causó gran escándalo en el Roland Garros de 1931 al utilizar por primera vez en el tenis femenino la falda pantalón. Ahora parece una prenda bastante modosita, pero fue un revuelo de atrevimiento. Este otro fondo que les traigo aquí es uno de estos escasos ejemplos que vamos a poder encontrar en los archivos estatales de fondos documentales de lo que podemos denominar personas anónimas. Anonimato entendido en cuanto a lo referido a su relevancia pública, a la relevancia histórica del personaje. Esta mujer, hija de un registrador de la propiedad, era una maestra de primera enseñanza. Como profesión, que ya ha dicho Dante, también ha comentado Mercedes, una de las pocas que se consideraban apropiadas para las mujeres. Lo llamativo de este personaje es que durante su juventud participó como miembro del primer equipo femenino de remo del Club Canoe, con el cual ganó el campeonato social del año 34, que fue ampliamente recogido en la prensa de la época, dado además lo novedoso. Estas fotografías pertenecen al álbum fotográfico que conservamos en su fondo de este club femenino. Su importancia radica, pues, no tanto en la trascendencia histórica del personaje, sino en servirnos de reflejo de que esos movimientos sociales de apertura ideológica, de empoderamiento del concepto femenino de las mujeres, de su propio valor, no era solo exclusivo de esas grandes figuras que nos han llegado, sino que también calaba en todos los estatus de la sociedad, y había mujeres valientes que se animaban a realizar los deportes que les gustaban, no solo en clases sociales acomodadas, como el caso de Lilial de Pared, sino en todos los estamentos. Por último, mencionarles el archivo de Vicenta Cortés Alonso, archivera de amplio prestigio internacional, no solo nacional, recientemente fallecida. Esta mujer, licenciada, doctorada, tuvo una trayectoria profesional ligada fundamentalmente a la colaboración y cooperación con archivos iberoamericanos. Fue una mujer, además, adelantada a su tiempo en cuanto a la independencia que mostró, tanto en su valentía a la hora de afrontar retos profesionales, como en lo profesional, que nos ha quedado amplio testigo en su fondo personal a través de las fotografías y demás de distintos viajes que realizó. Por último, los últimos fondos personales que contamos son el de estas dos mujeres destacadas de Yassi en la lucha activa por el feminismo. Por un lado, por orden estrictamente cronológico, comenzamos con Margarita Nelken. El archivo el fondo documental que conservamos de esta política en el Archivo Histórico Nacional pertenece a su etapa del exilio, si bien contamos con algún documento anterior, como este primero que les traigo aquí. Un salvoconducto para poder acceder libremente y circular por las zonas de frente bélico durante la guerra civil. Es muy interesante la documentación política de su faceta política. Aquí les he mostrado una credencial de como diputada del gobierno republicano en el exilio. No solo
esta faceta política no solo se queda, no solo queda reflejada en su documentación por la cuestión ideológica, sino también, por ejemplo, por su colaboración con distintos comités y demás, como su colaboración muy activa con la Liga de Mutilados e Inválidos de la Guerra Española, Liga que en un principio, cuando nace en el contexto del 38, nace como Liga de Mutilados e Inválidos de la, y Viudas de la Guerra Española. Esa última acepción se eliminó enseguida del nombre, lo cual es también algo significativo de la importancia menor que podía tener la búsqueda de fondos, a lo mejor, para lo que sean las viudas. Más importantes los combatientes. En el plano profesional de esta mujer, contamos también con multitud de artículos, borradores, notas, etcétera, para las colaboraciones diarias que tenían con distinta prensa a nivel internacional, generalmente centradas en su faceta de crítica de arte, pero también hay algunas centradas en críticas sobre temas de filosofía, lo cual puede resultar interesante de cara a conocer de una forma más profunda también su pensamiento. Por último, el archivo de María Tello Núñez. Fue una jurista española de reconocido prestigio que destacó en defensa de la democracia y la igualdad de la mujer. Contamos con su fondo documental que donó en vida. Fue la primera mujer en acceder al cuerpo técnico de la Administración Civil del Ministerio de Agricultura, en el cual se encontró esas diferencias de las que hablaba Mercedes sobre la consideración laboral para un mismo puesto de una mujer o de un hombre. También desde mediados de los años 50 se unió como miembro de la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas. Ella era abogado y de hecho por estos años se había dado de alta también en el Colegio de Abogados de Madrid, compaginando su trabajo como funcionaria con el trabajo como abogada centrada en temas lo que se denominaría ahora matrimonialistas. Estuvo en contacto con los movimientos feministas internacionales, colaborando y participando activamente en reuniones, congresos, simposios, etc. Y en 1981 fundó la Asociación Española de Mujeres Juristas que presidió durante sus primeros años. Es también muy destacable su ingreso en la Comisión General de Codificación, ya en los primeros años de la democracia, alentando e impulsando cambios en el Código Civil, como por ejemplo la supresión de la necesidad de la licencia marital o de la consideración de la minoría legal de la mujer. Impulsó también avances en materia de filiación, de patria potestad o la ley del divorcio. Aquí les he traído una fotografía. María Tello es la que está de pie colgando, sujetando el cartel, que creo que es una de las imágenes más representativas de esta mujer. En el segundo documento es una carta de Clara Campoamor a Julia Comínces, con la que tenía relación por estas asociaciones de mujeres juristas, y con Clara Campoamor además mantuvo una correspondencia y una relación de cordialidad y de contactos
por las mismas inquietudes feministas durante muchos años. Por último, en cuanto a fuentes directas, ponerles un ejemplo de evolución de evolución ideológica. Dentro del Partido Carlista, del que tenemos sus fondos, les destaco dos asociaciones femeninas. La primera, llamada de las Margaritas, denomina así a las organizaciones femeninas del movimiento carlista. En los años 30 se crean con ese espíritu de propaganda de la mujer como ángel del hogar, como mujer dedicada a los hijos, etc. No obstante, estas Margaritas fueron muy importantes en las elecciones, en las distintas elecciones que hubo en los años 30, especialmente desde que el voto femenino estuvo presente en ellas, ya que se dedicaron a hacer una serie de campañas, de mítines, de visitas a escuelas, a pueblos y demás, buscando ese voto conservador femenino que tanto temían figuras como María Kent o la propia Margarita Nelken. Si avanzamos en el siglo, estamos ya en la transición. Voy abreviando. En la transición, dentro de este partido carlista se crea una comisión mixta para la problemática de la mujer. Contamos con varios estudios que se realizaron sobre temas feministas y leyéndoles simplemente la reseña de prensa aparecida en el diario El País del 31 de octubre de 1938 acerca de este trabajo, de estos trabajos y estudios que les he traído aquí una de ellas. El Partido Carlista se ha declarado partidario de la despenalización del aborto y del divorcio en su estudio sobre la Constitución y la mujer, que ha sido remitido a los medios informativos. El giro ideológico es patente y manifiesto. Continuando con las fuentes indirectas, como ya les he dicho antes también Mercedes, en los archivos no solo tenemos esas grandes fuentes explícitas de fondos concretos para averiguar el tema de nuestro estudio. Para extraer la información, muchas veces que nos van a dar un contexto de estas figuras o de estos acontecimientos, es necesario indagar en otros fondos a veces no tan específicos. Uno de ellos, del que ya les había ido hablando antes, es, por ejemplo, el que se corresponde con las series de correspondencia que se van a encontrar en multitud de archivos personales femeninos y masculinos. Igual que les decía que no tenemos un archivo histórico, un archivo concreto de Isabel II, pero sí que podemos rastrear gran parte de su pensamiento, de su evolución, de cómo fue su educación a través de las cartas de ella que se conservan en otros fondos. Este caso lo tenemos también por ejemplo, con la figura de Emilia Pardo Bazán a través de su correspondencia. También con la condesa Espocimina o con los intercambios literarios con Lázaro Galdiano, ya que publicó algunos de sus artículos en la revista literaria que editaba este personaje, titulada La España Moderna. Aquí les he traído una carta de Concepción Arenal que tenemos en estas colecciones de autógrafos, que parece algo anecdótico. Estas colecciones de autógrafos eran algo muy típico a finales del XIX, principios del siglo XX, coleccionar documentos de personalidades. En el caso de la colección de autógrafos de Eugenio Alonso Sanjurjo, tenemos varios documentos de Concepción Arenal, dirigidos a Santiago Masarnau,
Entre ellos, algunos. Cecilia, Cecilia, estamos fuera de tiempo. Vale. Vete terminando, por favor. Sí, perdón. De la documentación judicial no les voy a hablar más. También tenemos algunos fondos complementarios como el de la Audiencia Territorial a los que ha hablado Mercedes y en el que se pueden encontrar estos delitos de los que ha hablado Mercedes y también aquí les he traído una imagen de lo que he conceptualizado como delitos de imprenta por causas morales. Eran publicaciones de tipo picante en los que la cosificación de la mujer tanto en los textos como en las imágenes, queda patente. En instituciones educativas, la cuestión de diferencia de género es aplastante, la diferenciación. Les he traído aquí dos de las que conservamos. En el Instituto Cardenal Cisneros, de un total de 53.000 expedientes, solo un 2,4% se corresponden con alumnas. En la Universidad Central el porcentaje es más sangrante, de 127.000 expedientes universitarios, solo un 0,7% del total se corresponden a mujeres y prácticamente la mayoría de todos ellos, en ambos casos, a partir de los años 20 del siglo XX. En el archivo del archivo no voy a hablar de las mujeres como archiveras porque ya han hablado, simplemente comentarles que actualmente hay un proyecto coordinado por el CIDA, de mujeres investigadoras, que engloba todos los archivos estatales, en los propios archivos de las secretarías nuestras, en los que se intenta poner en valor a estas mujeres que se dedicaban a la investigación histórica, que era un terreno generalmente dedicado al hombre. Y por último, recordarles esa necesidad de contextualización histórica para entender las figuras relevantes que pudiésemos hablar. Ellas no han nacido de la nada, han partido de otros ejemplos anteriores, como esta concepción anal, o incluso anteriores a ellas, como esto. Muchas gracias. Ya más no he podido recortar, discúlpenme. Les animo gracias. A visitarnos. Gracias, gracias Cecilia. Siento la verdad tener que cortarte porque es muy interesante, pero andamos muy, muy justos de tiempo, ¿eh? Para que puedan también intervenir otras personas. Cerramos el elenco con Noelia, compañera del centro, que nos va a hablar de los fondos que se conservan en esta casa, reunidos por mujeres, derivados del asociacionismo femenino o producidos por los órganos represivos. Noelia Vicente Castro es archivera del cuerpo facultativo, diplomada en biblioteconomía, licenciada en documentación y máster en sistemas de información digital por la Universidad de Salamanca. Tiene además un título de experta en gestión documental para gobierno abierto de la Fundación Ciencias de la Documentación. Ha trabajado en archivos de todo tipo, también ha hecho sus pinitos como empresaria, fue cofundadora de la empresa Pandora Gestión Documental, con la que trabajó en proyectos para el Ministerio de Defensa, su delegación del Catastro, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Archivo Municipal de Zaragoza, entre otras cosas. Y actualmente se ocupa del control de fondos y conservación en el Centro Documental. Adelante, Noelia. No había dicho mucho, había dicho solamente que iba a ir muy deprisa porque el tiempo era el que era, pero que no quería irme, empezar sin hablar sobre una breve historia del archivo, porque creo que es necesario para poder entender de dónde vienen nuestros fondos. Bien. A ver. Bueno. El Centro Documental de la Memoria Histórica tiene su origen en la incautación que se hizo de los documentos por el bando sublevado a partir de la toma de Bilbao en 1937. Son varias instituciones las que se hacían cargo de todo esto, pero en 1944 se funden todas en la Delegación Nacional de Servicios Documentales. Esta delegación tenía como fin, sobre todo, servir a la causa de la represión y a la contrapropaganda. Nace pues como un archivo de represión, un archivo represivo. En 1979, en los procesos de transición,
pasa a convertirse en una sección del Archivo Histórico Nacional y se adhiere al Ministerio de Cultura en el año 77. Y finalmente, en 2007, ya con el paraguas de la memoria histórica, bajo la Ley de Memoria Histórica, se convierte en el Centro Documental de la Memoria Histórica. Es un archivo cuenta con una biblioteca muy amplia, de la que vamos a hablar un poquito. Cuenta también con el archivo, lo que es el origen, y con más fondos que luego se fueron adquiriendo, y con una colección de más de 2.000 objetos catalogados, que será el futuro museo. Bien. El cuadro de clasificación se divide en más o menos en cuatro secciones. Es un cuadro que está en revisión, pero bueno, básicamente tenemos que hablar de archivos públicos, que son los fondos originales del archivo que proceden de esa incautación, más otros que se han ido adquiriendo una vez que el archivo pasó a formar parte del Ministerio de Cultura. Luego tenemos los archivos privados, que son fondos que se han ido incorporando y que pertenecieron a personas físicas y jurídicas también. Una sección dedicada a colecciones, que fueron reunidas también por personas particulares o por instituciones con una organización temática. Y otras creadas por su soporte documental, una colección facticia. Tenemos por eso una colección dedicada a fotografías, una amplísima colección de carteles, la colección de objetos, partituras, entre otros. Y finalmente, unas fuentes orales que son muy interesantes porque son sobre todo en entrevistas, vamos a hablar de unas pocas, que nos muestran testimonios de personas que vivieron la guerra, el exilio, la represión y la dictadura. Así pues, como veis ahí, archivo más biblioteca más museo es lo que configura nuestro Centro Documental de la Memoria Histórica. Bien. Vamos a abarcar esta ponencia que hemos hecho entre mis compañeros y yo, mis compañeros María Jesús Buntiñaz, José Luis, que es el moderador de la mesa, Javier Fito, que es el director de la biblioteca, y yo misma, y hemos querido dar una amplia perspectiva porque se nos pueden escapar a nosotros estudios de investigación y no queríamos que se quedaran las cosas como demasiado reducidas. Entonces hemos ampliado mucho el tema del género, el tema del feminismo, es muy amplio, hay que saber mucho y entonces vamos a abordarlo desde tres ángulos porque no nos queríamos dejar nada. Fondos producidos o reunidos por mujeres. Vamos a dar un poquito de visibilidad a algunos fondos que tenemos producidos por mujeres relevantes y ya en los testimonios también de personas, como decía Cecilia, anónimas porque no son relevantes para la historia, pero conforman la memoria, ¿no? La memoria del país. Por otro lado, haremos también un repaso por las asociaciones femeninas y finalmente nos centraremos en las instituciones represivas. Voy a ir súper rápido. Bien, los fondos reunidos o producidos por mujeres, voy a empezar por la biblioteca, porque la biblioteca, que en origen está en la incautación de todas esas obras literarias que se encontraban en las casas, en las instituciones, en las delegaciones, en las asociaciones, pues toda esa incautación de esas obras, de esos libros, forman el origen de la biblioteca. Es muy interesante porque fruto de esas requisas podemos saber qué es lo que se leía en esa España revolucionaria, ¿no? Qué es lo que leían las mujeres, qué es lo que consumían a nivel literario y qué es lo que se escribía también. Tenemos además obras de autoras extranjeras, incluso obras rusas, de todo lo que se recibía de Moscú. ¿No? Tenemos obras de Vera Feiner, obras de Alexandra Kollontai y también obras en lengua original de Nadia Krupskaya, que fue la esposa de Lenin. Voy a pasar la... que se me olvida la ponencia. La biblioteca además nos permite también, nos da ejemplos de la actividad creativa que de aquellas mujeres que desarrollaron esa labor entre el siglo XIX y en los años 30 y que era muy leída por las mujeres de los años 30. Pues obras de Concepción Arenal, de Emilia Pardo Bazán, de Ángeles Pérez de Ayala, de Amalia Domingo, de Carmen de Burgos y también discursos dirigidos a las mujeres. Empieza a ver a moverse este tipo de literatura con otra perspectiva, una perspectiva diferente, como por ejemplo el discurso de A las mujeres de José Prat. También nos permiten, en esta biblioteca, podemos estudiar las nuevas personalidades femeninas que habían logrado abrirse paso
y habrían logrado un reconocimiento en esta España del primer tercio del siglo XX. Pues tenemos obras de Sofía Casanova, de María Lejárraga, de Clara Campoamor, de la que ya ha hablado también Cecilia, de Hildegard con su análisis sobre la sexualidad, y también, que han hablado en la primera mesa, de la Sin Sombrero. Esas mujeres de la generación del 27, como María Zambrano, Josefina de la Torre, Rosa Chacel, o Margarita Nelken y María Teresa León. Pero no solo la mujer colaboraba con obras literarias, también había editoras, también había impresoras, ilustradoras, traductoras, y de todo ello se hace eco la biblioteca, nuestra biblioteca. Hay dos mujeres que destacan, que tienen mucha presencia en esta biblioteca, que son Dolores Ibárruri y Federica Monseni. Tienen entre ellas más de un centenar de publicaciones. Como veis, es amplísimo. En la etapa democrática ya se crea una política de adquisición de fondos y para ampliar esos límites de la biblioteca incautada, ¿no? Y se adquieren colecciones como la revista Ibérica, dirigida en el exilio por Victoria Kent, o la revista de la sección femenina, o la biblioteca de la hispanista Maris Bertrand, en la que profundizaremos o hablaremos un poquito más adelante. Una fuente que no está muy explotada y que es muy interesante es la numerosa prensa editada de la época. El Centro Documental de la Memoria Histórica custodia una de las colecciones más completas de prensa editada durante el periodo de la Guerra Civil Española, y en buena parte está digitalizada y disponible en el kiosco digital de la Guerra Civil Española para su consulta. Es muy interesante. Es en nuestra página web. Bien, además, la prensa nos permite conocer y estudiar, muchos aspectos referentes a la mujer. En primer lugar, nos permite calibrar la dimensión pública que tenían las mujeres en esa época, porque se hace eco de todos los posicionamientos políticos, de discursos de esas mujeres que empezaban a despuntar. Posiciones políticos de Campoamor, de Kent, de Dolores Ibárruri. Además, también se hace eco de noticias, de nombramientos, como el de Julia Álvarez Resano, que también hablaré de ella un poquito, como gobernadora de Ciudad Real, la primera mujer gobernadora civil de España. O distintas asociaciones o iniciativas asociativas, como la creación del el Secretariado Femenino del PSOE. Permiten rastrear la participación de la mujer en algunos acontecimientos clave, como su participación en congresos de juventudes, etc. Y también podemos vislumbrar la imagen que se da de la mujer, que en algunos aspectos es idealizada, o bien como miliciana o como mujer soviética. Bien, la prensa periódica también es un vehículo difusor de las ideas de esas mujeres que también empiezan a tener voz, no solo en publicaciones con presencia femenina, ¿no?, sino que en su mayoría eran referentes a la asistencia social y sanitaria como ayuda, que fue dirigida por María Teresa León, sino en periódicos generalistas, como Nuevo Aragón, donde solía escribir Ana María Sagui, o en Nosotros, donde escribía Ada Martín. Y también nos permite poder investigar o conocer algunas facetas de la retaguardia, como por ejemplo las Taxi Girls. No voy a profundizar en ello, pero es interesante, eran mujeres que bailaban en las salas de baile por dinero. Esto generaba también, como a veces encubrían encubría actividades de prostitución, pues era bastante controvertido, y aparece en muchas prensa de la época, aparecen artículos en referencia a estos casos. Bien, en cuanto a los fondos archivísticos, dejamos un poquito al lado de la biblioteca, hemos querido destacar a estas mujeres de las que hay presencia documental en el archivo. Hemos hablado de Julia Álvarez Resano, no voy a dar mucha biografía porque se puede ver en Pares, se puede ver gracias a los compañeros de CIDA y registro de autoridades, los tenemos vía online, y entonces pues se puede indagar más en toda la vida de estas mujeres. Voy a esbozar solamente unos poquitos de datos. Julia Álvarez Resano fue una maestra, abogada, diputada en Cortes. Como he dicho anteriormente, fue la primera mujer gobernadora civil de España, se afilió muy joven al PSOE y lucharía por la igualdad y la incorporación de la mujer a la política y a los puestos de responsabilidad.
Fue también jueza de primera instancia y formó parte del Tribunal Central de Espionaje y Alta Traición, convirtiéndose también en la primera magistrada de España. Se tuvo que exiliar primero a Francia y finalmente a México. Fue sometida en España tras su exilio a un proceso de depuración como maestra. Su expediente está en el Archivo General de la Administración, de los expedientes a los que ha hecho referencia Mercedes, y juzgada por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Madrid. Esa documentación la tenemos nosotros en el Centro Documental de la Memoria Histórica. También tenemos parte de su correspondencia, porque bueno, pues se hizo un registro, una incautación en su domicilio, familiar, y se incautó documentación referente a su actividad profesional. De ahí queremos destacar la carta escrita por las reclusas de la prisión provincial de mujeres de Barcelona, ¿no?, que le contaban su situación. Bien, la siguiente sería Federica Monseni, es de sobra conocida. Es periodista, dirigente anarquista, primera mujer que accedió a una cartera ministerial en el Estado español, con la cartera de Sanidad y Asistencia Social en el segundo gobierno de Largo Caballero. Escribió en numerosas revistas, escribió 3 novelas y después de la guerra se exilió en Francia. También ocupó varios cargos en CNT y regresó finalmente a España en el 77. Conservamos su expediente del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, del cual hablaré más adelante, un cartel con su imagen de la colección de José Mario Armero y diversa documentación incautada también. Sobre todo correspondencia como privada y como ministra. La siguiente figura que queremos destacar, de la cual ha hablado Cecilia, es Margarita Nelken. Su actividad política fue muy intensa, diputada en Cortes en el PSOE, ingresó en el Partido Comunista y luego fue expulsada y defendió activamente el papel de la mujer en la sociedad. Perteneció al Comité de Auxilio Femenino y al Comité Nacional de Mujeres Fascistas. Tras la Guerra Civil, pues, se exilió en Francia, donde continuó su labor de periodista y de crítica de arte, y después a México. De Margarita Nelken tenemos muy poco, todo procede de la incautación. Tenemos correspondencia mantenida con personas del ámbito republicano en la serie PS Madrid, y se conserva el expediente personal creado ex profeso por la sección especial de la Delegación Nacional de Servicios Documentales, y además también el expediente en el Tribunal Especial de la Represión para la Masonería y el Comunismo y en el de Responsabilidades Políticas. Bien, también Manuela Ballester. Manuela Ballester fue una ilustradora, una cartelista, ensombrecida un poco por la figura de su marido, que era Josep Renau, uno de los grandes cartelistas y el que fue director general de Bellas Artes. La fama de su marido eclipsó un poco el talento de esta mujer, y de ella lo que conservamos básicamente es uno de sus carteles, un cartel muy característico, porque en él se representa a las mujeres que van a dar su voto por segunda vez en las elecciones de 1936. Bien, por otro lado, el Centro Documental de la Memoria Histórica conserva una impresionante colección de fotografías, tanto de la Guerra Civil como de la dictadura y la transición. Fotos de Deschamps, de Capa de Centelles, de Vicente Nieto, de Enrique Cano, todos los tenemos custodiados aquí. Nos vamos a centrar en las mujeres. Tenemos fondos fotográficos de mujeres como Dora Maar, Gerda Taro o Katy Horna. De Dora Maar conservamos, Dora Maar fue pareja durante 7 tormentosos años de Picasso, y fue la primera mujer que fotografió el proceso creativo del Guernica. Sus fotografías, que son producto también de la incautación, son claves para entender la pintura y el proceso creativo del genio. Voy a pasar ya directamente a Gerda Taro. Gerda Taro fue una de las primeras fotoreporteras. La Guerra Civil Española es una de las, el primer conflicto bélico en el que aparecen los fotoreporteros. Se ofreció cobertura mediática. Es por eso una guerra moderna en ese aspecto.
junto a fotógrafos como Agustí Centelles, como Deschamps, despuntan mujeres como Gerda Taro, que murió trágicamente en la batalla de Brunete, en plena acción. Fue fotógrafa alemana que emigró a París, venía de origen judío, fue a París huyendo un poco de toda la persecución judía que se estaba empezando a plantear, y allí conoció a André Friedman, otro con quien luego sería pareja sentimental y con quien se vino a España a fotografiar la guerra civil. Juntos crearían a Robert Capa. Sin embargo, en julio del 37, pues ella murió. La idea de Robert Capa, se ha pensado durante muchos años que Robert Capa era seudónimo de Friedman, de André Friedman. Pero a día de hoy cada vez cobra más importancia la idea de que fue una creación de ambos y que tanto Gerda Taro como André Friedman fueron Robert Capa. Es muy difícil distinguir unas fotografías de unos o de otros. El Centro Documental de la Memoria Histórica custodia 97 fotografías, solo de ellas solo 7 están atribuidas a Gerda Taro y hay otras tantas sin identificar. Pero bueno, quizá habría que hacer algún repaso, ¿no? Por este tema. Katy Horna es otra de nuestras fotógrafas, es de origen húngaro, consolidó su formación en París, colabora en diversas revistas anarquistas como Mujeres Libres, como Tierra y Libertad, se exilia finalmente a México y su archivo fotográfico está compuesto por unos 270 negativos que tenemos la suerte de tener aquí en el Centro Documental, que la propia fotógrafa vendió en 1983. Algunos negativos están tomados durante la contienda, tanto en los frentes como en la retaguardia, dando una visión mucho más cercana y más ordinaria y menos espectacular quizá que las fotos de Robert Capa, pero finalmente dejamos a un lado a las fotógrafas y nos centramos en mujeres investigadoras. Maris Beltrán de Muñoz fue una hispanista canadiense, una gran experta en guerra civil española, y que tuvimos la suerte de recibir su biblioteca en 2009, que constituyó un incremento cuantitativo y cualitativo de nuestros fondos bibliográficos. Además, se conservan en el archivo y conservamos algún discurso, algún artículo académico y parte de su correspondencia. Por otro lado, tenemos en fondos orales testimonios de muchas mujeres coetáneas de las citadas arriba que no fueron relevantes para la historia, pero forman parte también de la memoria. En el proyecto de historia oral de Manuel Harriman sobre veteranos y veteranas estadounidenses y canadienses, se recogen 129 entrevistas a veteranos norteamericanos y parte de ellos son enfermeras y traductoras que vinieron a España a prestar sus servicios asistiendo a los heridos. Pues tenemos a personas, hemos destacado unas pocas, pues Esther Miriam Silverstein-Blank, veterana del Hospital Inglés de las Brigadas Internacionales, Anne Schuldiner, enfermera de la 86 Brigada Mixta, Virginia Balmin, del Comité de Ayuno Norteamericano, etcétera, etcétera. Son mujeres que sus entrevistas que han quedado reflejadas y están registradas en nuestro archivo. Y luego, en relación a otros proyectos de historia oral, pues la serie, hay otro proyecto, el Seminario de Fuentes Orales de la Universidad Complutense de Madrid, que en su serie Mujeres en Madrid durante la Guerra Civil, pues también recogen los testimonios a través de entrevistas pues, con personas que jugaron un papel destacado durante la Guerra Civil, como Dolores Ibárruri, y otras menos conocidas, pues como que vivieron directamente y desde su condición de mujeres la guerra. Aparte, en el archivo pues, se custodian muchos fondos chiquititos de personas que se han acercado a nosotros a donarnos su documentación, sobre todo hay mucha correspondencia donde de familiares carteándose con los soldados en el frente. Y se ve entre líneas, se puede ver la situación de las mujeres cuando los hombres no están, la situación en la que quedan las viudas, su búsqueda desesperada de los compañeros desaparecidos, en fin. La verdad es que da para bucear en nuestros fondos. Vamos a pasar ahora al asociacionismo femenino,
Bueno, desde comienzos del siglo XX el asociacionismo femenino experimenta un paulatino desarrollo y es en entre la Segunda República y la Guerra Civil Española donde resurge, ¿no? En este periodo hay un florecimiento. Producto de ese florecimiento son asociaciones como Agrupación de Mujeres Antifascistas o Mujeres Libres. La Agrupación de Mujeres Antifascistas es la principal organización de mujeres durante la Guerra Civil, tenía más de 50.000 afiliadas y su organización tenía un carácter transversal, antifascista y pacifista. Su trayectoria se puede ver en la documentación incautada. Como veis, sección político-social, PS Santander, PS Gijón y PS Madrid. Sobresale la documentación generada por los comités locales de Valencia y de Madrid. La siguiente fue, bueno, también en la biblioteca tenemos sus publicaciones, sus revistas, que conservan la mayor parte de las publicaciones surgidas de estas asociaciones. La otra asociación fue Mujeres Libres, que se creó en el 36, se centró más en el ámbito educativo y sobre todo entre nuestros fondos pues tenemos, las federaciones locales de Valencia y de Madrid. Bien. Muy importantes son las asociaciones femeninas vinculadas a los partidos políticos. Y ahí tenemos unos cuantos fondos. Las que mejor están representadas, lógicamente, son las agrupaciones femeninas ligadas a fuerzas políticas de izquierda, especialmente las juventudes socialistas y los partidos comunista y socialista en el torno de Asturias y Vizcaya. Empezamos con los grupos femeninos socialistas de Madrid, los secretariados femeninos tanto del PSOE como del Partido Comunista y asociaciones como Hogar de la Mujer Moderna, que dependía del Partido Comunista de Vizcaya. Pero no solo las organizaciones de corte izquierdista están representadas, también tenemos un sesgo más conservador, ¿no? Tenemos Unión de Mujeres Patrióticas, que pertenecía al Partido Nacionalista Vasco, o la Agrupación Femenina de Acción Popular de Asturias, que nos permite aproximarnos pues, a ese modo de vivir el feminismo, pero de manera mucho más conservadora. De todos estos fondos, lo que tenemos es documentación que incluye aspectos organizativos, informes, gestión de filiaciones, relaciones nominales, fichas, carnés, y así como documentación contable. Bien, no podemos olvidarnos, hablando de este archivo, de la masonería. La mujer estuvo presente en la masonería, especialmente a partir de los años 20, igual que estaba representada en los movimientos políticos y sindicales. Especialmente significativas fueron esas logias femeninas que ven allí, Hijas de la Acacia, Hijas de la Unión, que son logias valencianas, Hijas de la Regeneración, que era de Cádiz, y Amor y Regeneración. En nuestra sección especial, que es la dedicada a la masonería, se conservan expedientes individuales de logias y de triángulos masónicos y también los expedientes de todos los procesos del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, del que hablaremos más tarde. Una base de datos que tenemos permite hacer la búsqueda tanto por logias como por expedientes individualizados. Con el franquismo, pues se empieza a intentar conciliar una visión muy arcaica de la mujer, muy reducida a su ámbito doméstico, al ámbito familiar, al rol de madre, de esposa, de familia, de mujer pura y casta, con modernas exigencias sociales. El mejor exponente de ese es la sección femenina. No voy a hablar mucho porque la sección femenina pues, ya ha hablado Mercedes muchísimo. Y nosotros solo tenemos el fondo documental del Círculo de Medina, que nos vino hace unos meses y que viene a reflejar un poco la actividad cultural que tenía este círculo en concreto entre las fechas 58 y 91. Son álbumes de fotos, es una especie de dossier que bueno, es interesante también.
A partir de los años 60 empieza a renacer el feminismo, un poco buscando esos cauces oficiales de la dictadura, canalizándose a través de las asociaciones de amas de casa, y ya en la época de la transición ya empieza a haber un repunte, y esas asociaciones de amas de casa empiezan a ser más activas en cuanto al feminismo. En 1976, la Federación Provincial de Asociaciones de Amas de Casa, Flora Tristán, nace, y años más tarde, en el 83, se junta con el Centro de Investigación y Formación de Estudios y forman el Centro de Investigación y Formación Feminista. Es un fondo que es una joya para el estudio del feminismo, porque tiene todas las actividades que se hicieron a través de las asociaciones feministas, todas las actividades, manifestaciones, reivindicaciones, a través de su documentación, todos los tipos documentales posibles, carteles, cintas de vídeo, grabaciones, entrevistas. O sea, si alguien quiere estudiar el feminismo en la transición, tiene que venir a ver este fondo documental. Tenemos actividades y campañas relacionadas con el aborto, el divorcio, la educación no sexista, la igualdad, asesorías jurídicas para mujeres, escuela itinerante de feminismo, administración económica, personal y secretaría de cómo funcionaba el CIFE como institución. Así que casi unos 1.000 carteles dedicados a reivindicaciones. Tenemos una muestra en Fragmentos de la Memoria en nuestra página web dedicada al 8 de marzo y ahí pueden encontrar más información. No sé cómo voy de tiempo. ¿Hola? Un poco justa. Vete resumiendo. Vale. Paso ya a las instituciones represivas. Ahí he puesto unas colecciones de pegatinas y de fotografías que también son interesantes. Vamos con el sistema represivo, con las instituciones represivas propiamente dichas. Desde el inicio de la contienda, el franquismo inició un proceso de consolidación a través de la instauración de un régimen basado en la creación de un sistema represivo que buscaba controlar a la población y erradicar la disidencia. No puede considerarse que la represión fuese algo homogéneo, sino adaptativa al sujeto, y por ello las mujeres se dice que recibieron una doble represión. Por un lado, la económica, política y sociocultural, que es la que se nos permite estudiar con los fondos del archivo, y la retórica del género del nacimiento y catolicismo. Nuestros fondos sirven para estudiarla desde la óptica de la represión económica, política y sociocultural. Bien. Las instituciones represivas son la Delegación Nacional de Servicios Documentales de la Presidencia del Gobierno, que es el origen de este archivo, las jurisdicciones especiales, que vamos a hablar después, causa general, la depuración de funcionarios, que ya ha hablado Mercedes de ella, y los batallones de trabajadores y campos de concentración. Bien, centrándonos en la delegación, muy brevemente, porque ya hemos hablado de ella. Se organiza este fondo con las dependencias administrativas que formaban la institución, y se dividía también en dos secciones, sección especial y sección político-social. La sección especial, ya citada antes, estaba dedicada a la masonería. Tenemos por ello un fichero general con cerca de 180.000 fichas sobre masones y masonería, y unos ficheros auxiliares entre los que destacan las logias y los asuntos. La sección político y social abarcaba todo tipo de instituciones, asociaciones y personas que lucharon contra la causa, o sea, por la causa republicana. Y la documentación se clasificó en grandes agrupaciones denominadas series geográficas. En la medida en la que se iban incautando la documentación en determinada provincia, se agrupaba en una serie geográfica denominada por el nombre de la provincia donde se había incautado la documentación. Ahí también tenemos documentación por series temáticas, o sea, por la materia de la documentación. Es decir, tenemos series de prensa y propaganda, documentación particular, fotografías y la serie militar. Con la información que se iba obteniendo, se elaboraba un fichero, que en la actualidad, bueno, un fichero general, que tiene unos 3 millones de fichas.
individuales por persona. No se puede precisar en este fichero ni en el fondo de la delegación nacional con exactitud el número de mujeres que aparecen en los ficheros. No hay estudios sobre esto todavía. Pero sí que se han hecho, hemos hecho pequeñas búsquedas por nombres que nos arrojan un número más o menos que puede orientar. Por ejemplo, con una búsqueda de Carmen nos salen unas 10.757 fichas. Con un nombre como el de Isabel, por ejemplo, nos arroja un resultado de 4.093. Es verdad que hay mujeres fichadas que son relevantes, pues está Clara Campoamor, Concepción Areda, Federica Monselli, etc. Pero también hay mujeres que simplemente por el hecho de aparecer en la documentación incautada, pues ya estaban fichadas. Y ahí tenéis un ejemplo de una búsqueda con el nombre de Carmen y el apellido que empiece por A, y nos arroja pues desde una mujer que perteneció a la agrupación de mujeres antifascistas hasta otra mujer que solicitaba lana para confeccionar ropa de abrigo para las niñas. Repito, no se han hecho estudios de género sobre esto, estarían pendientes, así que alguien tiene que venir al centro documental a hacerlos. Pasamos a la jurisdicción especial. La jurisdicción especial engloba tres tribunales, los tenéis ahí. El 1 de marzo de 1940, Franco firmaba la ley de represión para la masonería y el comunismo, y ahí establecía una nueva jurisdicción, con la idea de castigar a los partidarios de ideas disolventes contra la religión, la patria y la armonía social. Este tribunal estuvo en funcionamiento hasta que se suprimió en 1963. Tampoco podemos, bueno, siguiendo las indicaciones de esta ley, de la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo, se creaba el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Contaba con dos juzgados especiales encargados de instruir los procesos de masonería, y en el 42 se crea un tercer juzgado especializado en comunismo. No se puede cuantificar el número de mujeres juzgadas, pero sería bastante interesante no solo hacer un análisis cuantitativo, sino también analizar cuántas fueron juzgadas por su relación directa con la masonería o el comunismo, o las dos cosas, o cuándo lo fueron de forma subsidiaria. En este fichero, por ejemplo, en este tribunal aparecen expedientes pues, de Clara Campoamor, de Victoria Kent, de Carmen de Burgos, etc. Bueno. Mediante la Ley de Responsabilidades Políticas del 9 de febrero de 1939, se pretendía castigar a los que se opusieron al movimiento nacional o que contribuyeran desde octubre de 1934 a la situación que desencadenó la Guerra Civil desde la perspectiva franquista. Esta jurisdicción fue suprimida en 1945, pero se extinguió definitivamente en el año 1966. Fue una de las jurisdicciones con mayor trascendencia porque contemplaba dos tipos de penas, la económica y la política. El Tribunal Nacional, la jurisdicción, digamos, superior, la instancia superior, correspondía al Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, y luego había 18 tribunales regionales que eran los que recaían los fallos de los expedientes. El Tribunal Nacional juzgaba los casos especiales y los de apelación. En el Centro Documental de la Memoria Histórica pues conservamos los expedientes instruidos por el Tribunal Nacional de Represión de Responsabilidades Políticas, son esas 1.317 cajas, y el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Madrid. Aunque no sean en el Centro Documental no se han estudiado los fondos atendiendo una perspectiva de género, sí que existen algunos estudios en los tribunales regionales, ¿no? En algunos fondos regionales. Por ejemplo, hay estudios sobre las mujeres en el caso de Valencia, en el caso de Huesca y en el caso de Asturiano. En ellos se puede observar que el número de expedientes incoados a mujeres varía notablemente en función de las localidades y también
en función de las localidades. Y también se puede ver en ellos una doble condena. Se las condenaba o bien por su actividad, por ser, entre comillas, rojas, o por ser mujeres de rojo. Es decir, la pena no solo iba si estaban implicadas, sino de manera subsidiaria tenían relación con, es decir, ser madre, esposa o hija de una persona antifranquista. Bien. Noelia, dime, ¿abrevio ya? Asume que vamos fuera de tiempo. Ya estoy terminando. Solo me queda el Tribunal de Orden Público de... El Tribunal de Orden Público. Uy. Aquí está. Que bueno, como veis ahí, pues tenemos la jurisdicción militar que en segundo plano y ya se empieza a juzgar a la gente de manera civil. No tenemos constancia tampoco de que haya estudios de perspectiva de género que permitan conocer el número de mujeres procesadas ni el motivo. Sí que hay algún trabajo colateral sobre la oposición, sobre cuántas personas universitarias en concreto podría haber en mujeres debido a su oposición, a oposición en el entorno de la universidad, pero en general no hay estudios. Bien. La causa general. Bueno, pues ahí también es muy útil, es muy valiosa para el estudio la represión en general y en concreto sobre la mujer, porque se pueden encontrar delitos a mujeres por diferentes motivos, delitos de guerra o contra el orden público. Aunque es una fuente un poco objetiva por el propio origen de la causa general, pero bueno, es interesante para consultar. De la depuración de funcionarios ya ha hablado Mercedes. En nuestro caso tenemos el archivo ferroviario de la depuración, de los cuales hay una base de datos con 100.000 expedientes. De 79.000 sí que se puede extraer el género y de esos 79.000, 4.000 pertenecen a mujeres. En general son las penas eran iguales tanto para hombres como para mujeres, pero bueno, se puede ver que había presencia de mujeres en oficios vinculados al ámbito de la administración, a la venta de billetes, taquilleras y sobre todo limpiadoras. Muchas de ellas pues no volvieron a trabajar. Y luego los expedientes de correos. Sí que voy a destacar el cuerpo de auxiliares porque es un cuerpo exclusivamente femenino que se creó cuando la huelga de jefes y oficiales de correos en 1922, cuando tuvo lugar esa huelga. Y hay 705 expedientes, todos femeninos, de los cuales el 17% de las funcionarias, según un estudio que sí que hay, fueron sancionadas. Fueron depuradas, perdón. Bien, y por último, los batallones de trabajadores y campos de concentración. En realidad, las mujeres republicanas fueron encarceladas, fueron encerradas en cárceles, no en campos de concentración, pero sí que es verdad que se ve en algunos campos de trabajo sí que hay una presencia excepcional de mujeres. Nosotros conservamos 150.000 hojas de justificantes de revista, más documentación contable procedentes del Tribunal de Cuentas, que también sería interesante investigar. Y finalmente, pues una conclusión, lo primero de todo, hay muchísimas posibilidades para investigar en este archivo, en este Centro Documental de la Memoria Histórica, hay mucho trabajo por hacer. En segundo lugar, quiero destacar que estos no son los únicos fondos que existen, que hay múltiples fondos documentales donde la presencia de la mujer y la imagen de la mujer es interesante para poder investigarse desde el punto de vista del género. Y no olvidar que hay archivos y fondos complementarios, ya hemos hablado del AGA, archivos complementarios a nuestro y a nuestra documentación que la completan y la enriquecen, o los archivos militares, sobre todo con los juzgados territoriales. En fin, bueno, pues ya está, esto es todo. Muchas gracias. Aquí tienen nuestros contactos, también vengan a vernos, llámenos y de todo, estamos deseando prestar servicio. Y ya está, simplemente. Muy bien. Gracias, Noelia. La verdad es que no es nada fácil condensar un archivo tan rico y diverso en tan breve espacio. Mi enhorabuena a las tres. Perdonad porque os haya ido apremiando con lo del tiempo, pero me están diciendo ya que van a cortar la emisión por YouTube, entonces por eso esta celeridad, ¿no? Esperamos que estas ponencias sirvan de ayuda a todas las personas que desean iniciarse o perseverar en el estudio del tema que nos ocupa.
He visto que en el chat no hay ninguna pregunta. La verdad es que tampoco tenemos tiempo para ello. No sé si alguien quiere hacer alguna muy, muy, muy breve pregunta. Bueno, yo más que pregunta diría apunte, que Mercedes ha hablado de unos fondos, pero bueno, ya creo que es público, pero que algunos de ellos, como las delegaciones del movimiento y demás, que están adscritos al Centro de la Memoria, que yo creo que ella también tiene ganas de enviarlos a Salamanca, con lo que los fondos de Salamanca crecerán en volumen, pero también en materia de feminismo, porque vendrá la delegación también de sección femenina, entre otros. Claro, lo que es cierto es que todos los fondos producidos dentro del ámbito del movimiento nacional, todo tiene que ir a Salamanca. Y además, cuanto antes vaya, para nosotros mejor. Ya lo sabéis. Bueno, no sé si hay alguna reflexión más. Yo querría preguntar, por una cuestión de utilidad, los fondos que disponen que conservan en el Archivo General de la Administración relacionado con las adopciones de niños, que a veces también nos preguntan sobre esa página tan negra, ¿no?, de cuando separan a los niños de sus madres y demás, sobre repatriaciones de mujeres, que también hay alguna cosilla. Y bueno, imagino que los expedientes de depuración tienen su complemento en las hojas de servicio, en el que aparecerán también muchísimas mujeres, ¿no? Evidentemente. La verdad es que, por empezar, por los niños. El tema de los niños, nosotros aquí no tenemos todo lo de los niños robados, que está ahora tan, tan, tan demandado. La verdad es que no tenemos información. Pero sí que es verdad que a lo largo de todo el franquismo he mencionado... el auxilio social tiene un departamento de madre y niño que se encarga de acoger y custodiar niños. Y hay un fichero con los niños y con los datos de filiación, de nombre de los padres, si están, si no están, su trabajo, ideología. Entonces, sí que es verdad que es interesante. Claro, tiene muchos problemas de acceso. Eso también hay que decirlo. Y luego después también está el Tribunal Tutelar de Menores, que es el brazo para poder decidir los niños que son acogidos y tutelados por el Estado y cuándo se dan en adopción. Pero todo eso con unos cauces muy legales establecidos. ¿Qué hay otro tipo de cosas? Siempre hay más cosas. Ahora nos acaba de ingresar hace relativamente poco una mini parte, pero que no tiene mucha información, del antiguo patronato de la mujer, que nos ha venido a través del Ministerio de Trabajo, que nos abría como unas expectativas, pero realmente es casi todo documentación administrativa contable que no tiene demasiado, pero bueno, algo es algo. Y lo que decías de los expedientes de depuración, pues efectivamente los que son de depuración femenil, de magisterio, era lo que os decía antes, que son unos expedientes que están formando una serie independiente, porque por el volumen así se decidió de origen. Pero los fondos de depuración de otras administraciones están incluidos en el expediente personal, con lo cual lleva unido todo lo que es eso, más sus hojas de servicio. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Bueno, pues yo creo que vamos a, si no hay ningún comentario más, creo que vamos a cerrar el turno de preguntas. De todas formas, cualquier persona interesada tiene las ponencias, las va a tener disponibles porque se han grabado, y además nos dicen desde la organización que ya el lunes se podrá seguir la gala a través de YouTube, la gala que hubo en Valladolid. Y bueno, mi agradecimiento en nombre del centro a los asistentes, y no sé si quiere decir algunas palabras para cerrar el acto nuestro subdirector general, que está, que está en antena. Yo no sé si quiere decir algunas palabras o si no ya cerramos la conexión. No, me parece que está hablando. No, ¿sí? Bueno, si me permitís. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad es que últimamente, en la última parte de las intervenciones, la intervención de Noelia, me he visto ajuciado por
por las llamadas telefónicas. Agradeceros a todos la intervención. Hay alguna cosa que me ha llamado la atención, que bueno, que ya intentaremos, bueno, pues sobre todo agradeceros el esfuerzo realizado, la estructuración. Sobre todo quiero hacer una especial mención al trabajo realizado por Marta Marcos y todo el equipo del centro. De verdad que muchísimas gracias por el esfuerzo realizado. Y sí quiero hacer una... hemos pretendido tratar todo y bueno, quizás a lo mejor, eso es una cuestión que nos haya, por eso nos hemos, extendido un poquito más de la cuenta, pero sí quiero hacer una pequeña referencia a una cosa que ha firmado Noelia, que me parece importante con el tema fotográfico. El tema fotográfico es un tema que se ha incorporado recientemente a los archivos y cuando digo recientemente, que creo que el primer fondo así en su conjunto que se incorporó a los archivos fue el archivo Carrascosa, que era un fotógrafo que se incorporó un fondo de archivo, un archivo que se incorporó al Archivo Histórico Provincial de Soria. Después ya vinieron Alfonso y todos los demás, pero relativamente hasta fechas recientes, en realidad archivos fotográficos, bueno, yo creo que es una cosa que evidentemente ahora en lo que prima el material audiovisual, la imagen y el sonido es fundamental. Como es fundamental esos fondos a los que se ha referido también Noelia, de las grabaciones, de los testimonios, es decir, la historia oral, la referencia al trabajo de Carmen García Nieto y el seminario de historia oral de la Complutense, etcétera. Pero puntualmente quiero referirme a una cosa, que es a la referencia al nombre de Robert Capa. Cada vez más, y esto lo podéis ver en la prensa internacional, el nombre de Capa está, efectivamente, es una marca comercial que está unido al nombre de Robert Capa, pero no solo de Robert Capa, sino también de Chicky Weist. ¿Quién es Chicky Weist? Pues Chicky Weist era la persona que llevaba los laboratorios y que hacía el trabajo de revelado de Capa. Y sabéis que hay un reportaje magnífico. Se casó contrajo matrimonio con Eleonora Carrington una vez que lo consiguieron liberar del campo de San Pedro de Cardeña en Burgos. Y hay un reportaje de las fotos preciosas de Katy Horna. Bueno, no quiero enrollarme más. Pero no solamente esto, sino que hemos... en el trabajo que estamos haciendo, que se va a incorporar al Centro Documental de la Memoria, que es el archivo de otro fotógrafo, que es Walter Reuter, hemos visto cómo también Walter Reuter compartía materiales y le cedía a Capa fotografías y materiales a cambio de papel, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que esto es muy importante y esto sí es, hay que aclarar lo que es un nombre comercial y que bajo las fotografías de Capa no solo es las fotografías de uno, sino que en esa parte las sociedades, como era lógico también, que era gente que vivía al límite, que estaba muy de moda, estaba muy, muy en boga. Por eso me parece muy importante esta pequeña alusión y que yo creo que eso mismo, yo creo que en el caso de Centelles ya se había puesto de manifiesto. Pero bueno, eso es el ámbito de investigación archivística que corresponde a José Luis, a Noelia, a Manolo, en fin, a todo el personal del Centro de la Memoria, que yo estoy seguro que va a dar frutos y en esa línea de trabajo que de alguna manera se apunta en ese trabajo colectivo que habéis presentado. También muchas gracias, Cecilia, por el esfuerzo. No lo tenías fácil, porque lo tuyo sí que era un kikirimiau, pero bueno, en todo caso, de verdad, muchas gracias a todos y bueno, pues creo que nos hemos merecido el descanso y sobre todo la comida. Un abrazo y hasta pronto. Pues nada, muchas gracias y hasta luego a todos. Hasta luego.